Gràcies per venir. Bueno, continuem amb el tema de les rondes de presentacions dels nous jugadors que tenim per aquesta temporada. Bueno, dintre d'aquesta ronda, doncs, presentar-vos el Kelly Marshall, que estarà amb nosaltres aquesta temporada. Donar-li la benvinguda i esperar que tingui els majors èxits possibles aquí amb nosaltres. Com amb altres coses, com hem fet altres vegades, el Joaquín us comentarà una mica més a nivell tècnic i després podeu fer preguntes tant al jugador com a l'entrenador. Pues nada, venga, otra presentación. Bueno, Kyle es un jugador del que esperamos mucho, estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Es un chico con una carrera universitaria muy muy buena, en un muy buen equipo. Llegó a un equipo en Butler que en los primeros años que él estuvo fue una de las sensaciones de la liga universitaria, llegando a dos Final Four consecutivas. Hicieron un hito histórico prácticamente para una universidad como la de ellos, una universidad pequeña que no tenía tanta tradición como muchas universidades grandes, y él en sus primeros años, sin ser un jugador con muchísimos minutos en pista, ya fue un jugador importante, y con el tiempo, sin alcanzar su universidad un nivel deportivo tan alto como llegar a una Final Four universitaria, que es una barbaridad, él se fue afianzando como un jugador importante, un jugador referente en el juego y sobre todo, yo diría que incluso más que en el juego, en cuanto a su carácter, en cuanto a su energía, en cuanto a ser el referente un poquito espiritual de una universidad, como digo, de muy buen nivel, ¿no? Bueno, es un chico con muy buenas capacidades para ser un 4 que nos ayude durante la temporada, que nos dé mucha energía, mucha intensidad, mucha actividad, que se complemente bien con el resto de jugadores del juego interior del equipo, con Jorge especialmente en la posición de 4 y también con Alfonso y Tomás en el 5. Nos tiene que dar mucha intensidad, como os digo, muchas variantes defensivas, muchas posibilidades de jugar de cara, de atacar el rebote, de jugar por encima del aro. Bueno, él viene con mucha mentalidad de crecer, muchísima mentalidad de crecer. Yo he podido hablar con él antes de que llegara a España, incluso por teléfono hace un par de semanas, y él, bueno, viene aquí con el objetivo de crecer, de hacerse mejor jugador, de progresar, de desarrollarse. Quizá no está todo lo contento que él querría con sus experiencias del año pasado, y viene con muchísimas ganas, con muchísima hambre, y eso es algo que valoramos muchísimo, como sabéis, como en todos los jugadores que contratamos. Si tenéis preguntas, ahí se mueve. Especially the first year with incredible results, right into a Final Four, and then with not so good results in the college, but being a very good college, being a very important player there, inside the car, and especially too outside the car with your behavior and being the captain of the team last year. And then talk to you, come here to give us your very good skills and energy that you play for. Si puedes preguntar, si conocía la LEP, si cree que para ser una liga así puedes ayudarle a crecer. Si te has preguntado, si no 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 te has preguntado.
Yes, I have heard of this league. Actually, then since I started my professional career, our goal was to get me to Spain. Unfortunately, that didn't happen last year. But yeah, I was very aware of ACB, Left Gold, Left Silver. I knew about all the Spanish leagues. And you know, this year we made the same goal this year to get here, and I'm fortunate enough to be in this league. This league is a very competitive league, as my agent has told me, and from my knowledge. So, yeah, from what I know this league is very competitive, and if I'm able to compete well in this league, it opens many doors for me in the future. ¿Se entendió? ¿Falta la traducción? Bueno, sí. No, dice que su objetivo ya la temporada pasada era venir a España, había oído hablar mucho de las ligas españolas, ACB, Leboro, Le Plata, y ya era su objetivo la temporada pasada. Desgraciadamente no pudo ser y esta temporada volvían a tener su objetivo, tanto con él como su agente. Él cree que es una liga muy competitiva y que con trabajo le puede abrir muchas puertas para el futuro. How were your first days here with the team or the coach? Oh, it's been great. And a lot of hard work. I think get along with teammates well, the coach as well. What I like about the coach is they teach a lot, especially in their drills. I've learned a lot in these 3 days than I did my whole first year playing professional basketball. You know, I'm very excited to play with this club. I'm ready to learn. I'm excited to get the season started and continue practicing. Bien, los compañeros, el entrenador enseña un montón y me han enseñado más en estos 3 días que el año pasado. Eres un jugador diferente a Mike, supongo. Es un, ¿me preguntas a mí? Sí, es un 4-5, un 4. Es que no sabría decir si es muy diferente, la verdad. Yo lo entiendo, la verdad. Es que son muy diferentes. Incluso te diría que su carrera previa ha sido muy diferente. Yo creo que ellos se asemejan en que juegan con muchísima intensidad, con muchísima energía, y ambos tienen unas condiciones físicas brutales, brutales. Pero creo que, o sea, yo lo entiendo porque todos los años ha pasado y es natural que se compare, pero que para él no va a ser lo mejor ni para nosotros. Es decir, por ejemplo, a Fran el año pasado, pues el primer mes o 2 meses lo comparábamos todo el tiempo con Víctor, luego nos olvidamos, pero es normal. Seguramente a Tomás ahora pues va a tener un poco la tal de Fran y de Víctor. No, pero tira mejor, no, pero corre más, no, pero la mata menos. Pero son diferentes, ¿no? Y un poco también, pues, bueno, les pasa a todos, ¿no? Eso es un poco esa idea, ¿no? Seguramente Jorge le querremos comparar con Javi porque juega de 4, pero bueno, con Jorge es menos, más conocido, igual no tanto. Él tiene cosas muy parecidas. La verdad que la sensación a nivel personal de los 4 primeros días es excelente, pero la sensación de Michael fue 7 meses, 8 casi. Y bueno, pues 8 meses con momentos buenos, momentos menos buenos, momentos tal. Está por ver, ¿no? ¿Cuál es la sensación de él? Hasta ahora la de él es fantástica. Es que la de Michael fue espectacular. Yo es que no puedo decir ni una palabra regular de Facua de él. Me parece un jugadorazo. Un jugadorazo con mayúsculas. Él evidentemente lo fichamos para que también lo sea. Hay cosas que están por demostrar en momentos. Pero sí, yo creo que en el juego en posición en el campo y demás tienen bastante semejanza. Yo personalmente, conociéndole menos que a Michael, un poquito menos, si Michael me oyera igual se enfadaría un poco, creo que él tiene un punto más de capacidad para en el futuro jugar al 3. Creo. No. Seguramente no será este año. Y él lo sabe también, ¿eh? Y esto lo he hablado porque creía que era algo muy importante que él lo tuviera claro. Yo creo que él tiene un punto más de juego con el balón en las manos, de juego desde el bote. Y en cambio quizá Michael tiene un punto más de presencia en la pintura. Michael el año pasado nos dio más tiro exterior del que pensábamos. Yo creo que incluso, sinceramente, del que pensaba él. Porque él no había notado. Y él
tiene que estar por ver esa faceta, porque él realmente en su carrera prácticamente no ha tirado de tres puntos. Entonces, bueno, está por ver. Yo creo que él tiene capacidad para tirar de tres puntos. Vamos a intentar que sea este año, pero no va a ser fácil. Su chip no es el de ser un tirador de momento, y de momento hay que priorizar para ayudar al equipo las cosas más que es bueno, pero creo que puede mejorar mucho en su mano. Yes. Just for knowing if you have any preference for the number you want to wear in your t-shirt or... Well, my whole career I've always been number 23, but I kind of want to change it. Actually for my father, no reason, I just love my dad, it's nothing really. He was number 10 when he played college, so if I can get number 10, hopefully, I like that, so I think I'm gonna change it up from 23. And if anything, you know, I don't really have much of a preference for the number, but if I were to get a number, would be number 10, just because I want to follow my father's footsteps. Okay. Más. Sí. Sí. Can you describe yourself as a player and what can you bring to the team? With me, I feel like I bring a lot of energy, versatility. At the four position, with what Coach said, you can see me playing down low, playing on the outside, doing a lot of things for multiple positions. But primarily, bring a lot of energy to the team, both offensively, defensively, rebounds, putbacks, dunks, creating mismatch problems for other teams. If I have a bigger, slower guy, I can take him on the perimeter. If I have a smaller person on me, I can post them up. So I think my versatility will help this team out a lot. Team, más cosas. No? Ja està? Bueno, el Ramon potser ja abans de tancar, si... El Ramon? Sí, alguna... No, bueno, com va l'evolució de la plantilla i alguna novetat de l'any? Bueno, l'evolució de la plantilla, pues, estem treballant amb el Joaquim per buscar les dues peces que ens queden. La veritat que no tenim pressa, vull dir, estem mirant bé perquè volem encertar amb el tema, i com l'any passat, vull dir, anem mirant i intentant buscar, pues, com he dit, el més adequat per la que s'acopia la plantilla que tenim. Molt bé. Sí, com això.